Tras una fiscalización realizada por detectives de la Brigada de Robo Linares, a un local de compra y venta de metales de la comuna de San Javier, se logró incautar la cantidad de 220 kilos de cobre correspondiente a cables eléctricos trenzados de diferentes medidas, evidencia que fue reconocida como propiedad de las empresas Tren Central y Transelec. El avalúo de los cables estaría por sobre el millón y medio de pesos, cifra importante considerando la cantidad de delitos de esta índole que han afectado a la región. Posterior a la muestra de evidencia, ambos representantes de las empresas pudieron retirar sus cables en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Linares. En este momento no tenemos detenidos. Hay una consideración importante, que todos los locales que compren y venden metales y otros artículos de compra y venta deben tener lo que se llama el acta de procedencia, y por eso es importante esto, para que sepan que cualquier persona que haga este tipo de adquisiciones en este tipo de locales, teniendo el acta de procedencia, cumple con lo reglamentario. En esa acta de procedencia obviamente hay información que para nosotros es importante, que nos permite seguir líneas investigativas, pero estamos en proceso de investigación todavía respecto a eso.